Ione Velarra, buenos días. Muy buenos días. Ione Velarra es la secretaria general de Podemos, diputada. ¿Usted cree qué cree usted que va a hacer Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que estamos ante una decisión enormemente personal y por tanto es muy difícil eh, saber en qué está pensando ahora mismo el presidente. Nosotras el mensaje que le estamos lanzando a la ciudadanía y que le lanzamos también al presidente es que no podemos dejar que ganen los reaccionarios que claro que sí merece la pena defender la democracia española, defender el trabajo por conseguir más derechos, por conseguir que los que más tienen paguen más, por políticas feministas. Como sabes, a nosotras también nos han hecho pagar un precio altísimo por hacer política y por intentar cambiar las cosas. Y aún así pensamos que merece la pena y que sí, a veces hay que parar el balón, hay que eh, pensar, reflexionar y, y hacer equipo, pero que merece la pena y que... Creo que lo que sí que está claro es que podemos seguir, pero no así. ¿Qué le gustaría podemos que hiciera? Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantear es, con total claridad, algo que llevamos diciendo ya varios años. La democracia española tiene algunos problemas muy profundos que durante mucho tiempo el Partido Socialista ha, digamos, dejado fuera del, del, de la discusión. ¿no? Uno de ellos, sin ninguna duda, es la democratización del Poder Judicial. En España el Consejo General del Poder Judicial lleva más de cinco años caducado. Eso no tiene precedentes y es enormemente antidemocrático. Y, sin embargo, vemos un PSOE que sigue tendiendo la mano al como si creyéramos que el PP después de cinco años fuera a reflexionar y a, y a cambiar de, de posición. ¿no? Lo mismo con los medios de comunicación. Necesitamos una reflexión profunda sobre cómo evitar la desinformación, las fake news. y que. porque al final este tipo de casos eh, jurídicos eh, lo que buscan no es tanto. Bueno, nosotras tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos decenas de casos archivados del UFER, pero lo que se pretendía, que era el desprestigio personal y político, pues ya hizo su efecto, porque eso consiguió que se abrieran tertul que horas y horas de tertulias, que se abrieran los telediarios con ese tema y al final el daño ya está hecho. ¿Usted cree que esto va a llevar al PSOE a hacer esos cambios? Por ejemplo, a, a cambiar el modelo de elección del CGPJ. Yo creo que ahora mismo eh, las decisiones que ha ido tomando el Sol en, en el último, sobre todo en los últimos dos años, eh, no van en la dirección correcta. Lo he dicho varias veces. Creo que sacar a Podemos del gobierno fue un error, porque Podemos de alguna manera hacía de motor ideológico y eso que ellos llamaron ruido, en realidad era llevar los debates de la calle a el seno del gobierno y eso al Partido Socialista no le gustaba porque le generaba mucha tensión hacer cosas que ellos no querían hacer pero en realidad eso establecía una conexión del gobierno con la calle muy fuerte que fue lo que permitió revalidar la mayoría el 23 de julio y sin embargo desde el 23 de julio yo veo un gobierno muy a la defensiva que no gobierna que no consigue sacar ninguna medida adelante porque digamos ha perdido el, el motor de las transformaciones y mi opinión es que lo que habría que hacer es reforzar el bloque tomar medidas valientes, medidas contundentes y, bueno, yo creo que habría que abandonar ya de una vez por todas eso de que si a mí no me afecta... Yo no digo nada, porque durante mucho tiempo, como el SOE se beneficiaba electoralmente de nuestros casos de Laufer, por ejemplo, pues no decían nada. Y eso a mí me parece un error. Yo he mostrado mi solidaridad profunda con el presidente. Me parece que es una vergüenza lo que se ha hecho y que no se puede permitir la violencia política ni contra nosotros ni contra nadie. ¿Creen que puede haber estrategia electoral detrás? No lo creo, la verdad. Creo que ahora mismo, eh, a juzgar por la propia reacción en el seno del Partido Socialista, se trata de una decisión completamente imprevista, que no, no tenían planificada. Pero eso no significa que esta decisión no hable de problemas muy profundos que durante mucho tiempo el PSOE ha, ha intentado obviar cuando, insisto, les pasaba, les pasaba a otros. ¿no? La, el caso más flagrante, el acoso que sufrieron Pablo y Irene durante meses en la puerta de su casa por parte de fascistas sin que nadie, ni siquiera del Gobierno, moviera un solo dedo. Volviendo a los eh, escenarios que podrían darse, ¿ve usted factible una, una cuestión de confianza? ¿Cree usted que serviría para algo? Eh, estamos en un punto en el que se han limitado mucho, ¿no? las opciones. Digo que el presidente se ha limitado mucho a sí mismo las opciones dando un paso tan trascendental. Porque, bueno, como. <laughs> Se suele decir el poder se ejerce precisamente ejerciéndolo y en este momento este interín pues abre un escenario de incertidumbre muy preocupante por eso yo creo que ese, eso hay que cerrarlo pero creo que la mejor manera de cerrarlo sería con decisiones valientes o sea no dejar al país con una serie de problemas muy profundos que por primera vez se reconocen y sin embargo transmitir el mensaje de que no se va a hacer nada contra ellos yo creo que no podemos dejar que los reaccionarios y la derecha ganen entonces, una cuestión de confianza creo que nos serviría para poco. Creo que no, creo que se puede hacer, pero que la clave está en que se tomen decisiones políticas profundas. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial para cumplir con la Constitución es una urgencia democrática. Eso se tiene que hacer. Creo que tendríamos que pensar en serio una ley de medios en España. Bueno, son debates el refuerzo de la radio y televisión española. Creo que son cuestiones que se han dejado a un lado. .y que son centrales ahora mismo. ¿Podría ser un buen momento para dejar a María Jesús Montero de presidenta? Bueno, ya sabe que no nos gusta opinar un poco de las decisiones internas de otros partidos. Yo creo que el que se presentó a las elecciones es el presidente Sánchez. Creo que es eh, en él, en quien confió la gente que les votó, porque al final las personas son proyectos. Y creo que bueno, ahora mismo la clave está más en tomar las decisiones correctas, en reforzar el bloque, en entender algo que el PSOE, eh, el PSOE ha, ha pensado en estos últimos meses que podía solo. Que podían construir un gobierno en el que solo mandaran ellos, en el que eh, estuvieran solos, ¿no? como cuando había bipartidismo. Y sin embargo. Ese, ...ese bipartidismo no representa... ...la España de hoy... ...y si tú no cuentas con el resto de fuerzas políticas... ...del bloque y no las cuidas... ...el PSOE, no, no hablo solo de Podemos... ...que todo el mundo conoce la historia... ...pienso también en Esquerra Republicana de Cataluña... ...o Euskal Herria Bildu... ...nunca ni una sola palabra de reconocimiento... ...a la aportación que la mayoría progresista... ...y plurinacional hizo en la pasada legislatura... ...para las leyes feministas... ...para los escudos sociales, nunca... ...parece que todo lo ha hecho el PSOE... ...cuando eh, muchísimas cosas... Las, por ejemplo, las propusimos nosotros en el Gobierno. ¿no? ¿Podemos apoyar aún la investidura de otro socialista? A mí no me gusta hacer política ficción y creo que el mensaje de que eh, gana la derecha, gana la violencia política y ganan los reaccionarios es un mensaje que ahora mismo no nos podemos permitir. Por eso, con todas las diferencias políticas que hemos tenido el presidente y yo, muchas veces públicas y notorias, desde aquí lo que le transmito es solidaridad, empatía y que. Eh, Creo que se tiene que quedar y, sobre todo, creo que tenemos que aprender la lección para no cometer, no volver a repetir la misma dinámica y la, los mismos errores que nos han traído hasta aquí. ¿Un adelanto electoral lo, lo descartaría? Yo no descarto nada, no me atrevo a descartar nada en este momento. ¿A Podemos le pillaría un buen momento? Bueno, yo creo que nosotras siempre estamos preparadas para todo. Es lo bueno de que nos hemos curtido en las situaciones más difíciles en estos años. ¿Esta situación puede reforzar al PSOE, por ejemplo, en las europeas? No lo sé, yo creo que, que las decisiones tan imprevistas no, no se puede prever con total claridad cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Pero sí que habla esta decisión, ¿no? El que un presidente con todo su poder, con toda su capacidad, con su mayoría, eh, con la mayoría que ha conseguido armar, ¿no? Se vea llevado a esta situación límite, a este precipicio, habla muy mal de la democracia española y que el Partido Popular y la derecha política, eh, la derecha mediática y judicial, esté consiguiendo mandar, aunque no gobierne. Creo que es el, el, vamos, el peor mensaje y la evidencia de que España no es una democracia plena y que todavía nos queda mucho trabajo por hacer para que nuestro, nuestra democracia tenga la fortaleza suficiente para garantizar vidas dignas para todos. Yone Belarra, diputada, secretaria general de Podemos, gracias por estar esta mañana en Parlamento. Muchísimas gracias.